todos los días y a través de Repretel.com jueves por la noche, un jueves donde tendremos gente regalada, mucho entretenimiento, conocimiento y disfrute. Así es, así que no se despegue porque el programa apenas inicia y nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros y la bienvenida a los compañeros. De una vez, país, Diego. Familia, buenas noches, compañeros, Daniel. Saludos. Hola, buenas noches. Saludos. La máquina, Capi. Ya, saludos, casa. ¿Aquí qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, aquí. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo aquí? Compartiendo. ¿Están compartiendo? No, ¿todo bien? Felices esta noche. Felices. Me gusta su abrigo. ¿Todo bien, Gaby? No, de verdad, me gusta el abrigo. ¿El mío o el de Minor? No, no, el tuyo. Ah, bueno, muchas gracias. Y el de profesor Galle también. El de, digo, el inspector Galle. Buenas noches. De Minor, yo sé pisar. Mucho frío hoy, ha llovido mucho. Mucho frío, eso sí. Claro. Muy buenas noches, compañeros, a todos en casita, ya que nos está viendo. La intelectualidad, ¿verdad? Que se le ve. Cuando me pongo los antiguos, me pongo. No, no, se me costó pronunciarlo. Intelectualidad. ¿Qué me costó? Me costó. Iniciamos una vez. Con el rompecabezas. Así es. Ay, ah, intelectualidad. Esto no es. La vez pasada la pegaron. ¿Sí? ¿Sí? ¡Vamos! Sí estamos. La última vez. Hey, muchas gracias. La vez pasada la pegaron. Sí, claro. El del equipo. Pegamos, y pegamos 11. Pegamos 11, ¿qué? Pero los, todos los días no como ustedes, que pegan uno. Cada vez que veo ese dúo, digo, ¿qué? ¿Pegaron 11, qué? Vamos de una vez. ¿Cuántas veces han ganado? Les recuerdo que es el rompecabezas. El rompecabezas. Oiga, aparecerá 12 piezas en la pantalla. Esas 12 piezas, ahí va a aparecer 1, 2, 3, 4 o 5 personajes. Y vamos a estar sacando una por una las piezas, cada uno de los tres equipos que están aquí representados. Recordemos que tienen la oportunidad de fallar en una misma pieza hasta tres preguntas. Claro. Ya la tercera se bloquea y que la respuesta que damos es la primera que ustedes como equipo definan. Ok, listos. La última vez los ganadores fueron... Minor y Gabás. Minor y Gabás, por lo tanto, sí, son los sorpresa que arrancan en esta con Falcao, noche. La cena. 12 sí piezas del rompecabezas, ¿cuál quieren abrir? Nada más, si ganamos, Giovanni nos invita a una cena, donde digamos. ¿Por qué? Y bueno, no sé. Porque sí, las 7. Porque sí. Las 7. Muy bien, vamos con las 7. ¿Cuántas veces se han enfrentado en Primera División Cartaginés y Alajuelense? Ah, imagínese. Uy. Es el capitán. Salió hoy. Desde 1921. Hay que leer periódicos. Ay, sin año. Hay que leer. 89. 89. ¿Eh? 89. No. 310 veces. 310 veces. Se han enfrentado, ya se falla la primera. Vamos con País, Alonso y Rodolfo. El número, ¿qué? 6. Usted manda, capitán. Vamos, gracias. Dame la primera, el 6. Desde el 21. ¿Cómo se llama el joven de 19 años que debutó hace poco con Alajuelense? Ay, claro. Oriundo de Palmichal de Acosta, sí, por cierto. El pibe, el delantero es. Es el delantero. Pablito, tírame el nombre, ¿cómo era? Allá, vecino de Marco... Manfredo Ugalde. De Marco Ureña. Que, por cierto, ¿sabe a quién tenemos que saludar? ¿A quién? A los hijos de Marco Ureña. ¿De verdad nos ven? Que siempre ven Conexión. Ah, muchísimas gracias. Así que un abrazo a ellos. Un día de estos nos contaba Marco que ven el programa y que disfrutan. Era un nombre muy argentino, el nombre. Bueno, aquí a Ureña lo queremos mucho también. Sí, no, no se lo pierden ellos. Contra... Bueno, Rodrigo. No. No. Ajá. ¿Rodrigo qué? Sí, sí. ¿Rodrigo? Esquivel. Goes. Rodrigo Goes. Rodrigo Esquivel. Sí. Qué este, ese es de Palmichal de Acosta. Sí, también. Sí, no es sí, él, también. Es un vecino ahí al lado de la pulpería. Nicolás Azofeifa. ¿Lo pegó? ¿Estás seguro con esa? Increíble. Esquivel. Nicolás Azofeifa. Impresionante. Se llama Nicolás Azofeifa. ¡Ay, Nicolás! Viste que era un nombre muy argentino, te dije. Pero era Rodrigo. Bueno, un saludo a Rodrigo Esquivel de ahí, de Palmichal. Nos vemos, insisto, pero un saludo para él. Giovanni, Gaby y Daniel. Vamos. Las 6. Vamos con las 6. Las 6, vamos de nuevo. Vamos a matar. Bueno. ¿Contra cuál equipo debutó el guardameta Luis Torres vistiendo la camiseta del Heredia? Yo sé que lo dije. No. Tiene toda la carrera por delante para que lo nombremos. ¿Eh? ¿El partido? Sí, al final pide enviando conexión. ¿El sábado pasado? Ah, no fue. Muy el bien. Martes, el martes. Dos, uno. Y se acabó el tiempo ya. Dígala, yo creo. Sí, creo. Sí. Bueno, sí. Lo que creemos fue contra la U, Universitarios.
Sí, muy fácil, exactamente, el primer partido contra la Universitarios el pasado martes. En ese empate a cero, se abre. Uy, la cara. Uy. ¿Es una foto? ¿Si son personas o qué son? Muy bien. Viejilla. Sí, obviamente. Ah, es viejita, sí, ya veo el cuello, claro. Ok. Es vieja, no es de esas que no hacen ese. Venimos, ¿saben quién es? Ya tengo una idea. Sí, sí, sabemos, pero vamos a esperar. Número dos. Gavas y Minor. La dos. Buena idea, ya. Güey. ¿Tiene idea? Valientes. Uy, qué valiente. Me suena. Tiene idea, dice. ¿Cuál extranjero del fútbol nacional nació un 11 de junio de 1989? No, muy fácil. Un 11 de junio de 1989. ¿Cuál extranjero? Yo no, chicos, yo nací el 6 de julio. Ah, extranjero. ¿Es extranjero? Demasiado fácil esa. Ah, puede ser. Muy fácil. Alex López. No, no sé ni cuándo nació López. Estuvo tampoco aquí en el programa. Sí, pero ya vino al programa. ¿Vino al programa? Trezeguet. Es que ¿quién no ha venido al programa? Este programa viene todo el mundo. Me gusta, obvio, bien, me gusta Trezeguet. Otros tienen que buscar, nosotros vienen. Bien. Saludos a Rodrigo Esquivel. Se fue una pedrada. Agachate, Loncillo. Marcel Hernández era. Ah, Marcel Hernández, señores. Marcel. Y habían venido. Qué crack, Marcel. 11 y 20, 31. ¿Qué pasó? Viene. ¿Quién sigue? Ellos. El 30 ellos. El trío. ¿Feliz? Vamos nosotros. La los dos. Panchos. La 2. La 2. La 2. Uy, la 2. Más fuerte, más fuerte. Ojo que la 2 ya quedan amarillo, ¿verdad? Es la segunda, sí, sí, sí. Es decir, si esta la fallan, no, ¿qué pasa? No, no, ya la bloquean, mis amigos. ¿Por qué? Porque la bloquean, ¿verdad? No, esta es la segunda. No, esta es la segunda de la 2. No, faltaría una. ¿Faltaría una? ¿Faltaría una que? Ah, bueno. Bueno. Para la segunda apenas. Se la bloquearían ellos. Sí, sí, yo iba a decir eso. ¿Eso ¿cuántos goles le ha anotado Cristiano Ronaldo a la selección de Armenia? Qué lindo eso. Qué lindo. Recuerdo es más, vea, la misma cantidad que le ha anotado a Suecia, Rumanía y a Letonia. ¿El tiro libre? Fueron 8 goles. No tanto, goles. No, pero tanto. Es que ha jugado mucho tiempo. Ya está respondiendo, ¿verdad? 8 goles, dijo Alonso. ¿Qué iba a decir usted, Rodolfo? 5. Y la respuesta 4. Correcta era 5. ¡Oh! ¿Qué lo dijo? Uy. Gracias, Alonso. Bien, Alonso. Ahí es cuando uno necesita que agarren la batuta. Pero vos sabes que Fofo es bastante tímido. Giovanni, Gaby y Daniel. La 3 o la 10. La 3, muy bien. Vamos con la 3, que dice: ¿a qué equipo dirigirá Gustavo Matosas? Dígalo usted. San Luis, Atlético San Luis Potosí. Muy bien. ¿Por qué le decís tan contenta? La 3. Muy fácil. Al Boring. ¿Te abres a 3? Un lugar súper divertido, dice. Bueno. ¿De verdad? Dicen que es un lugar súper divertido, el cual quisiera ir a acompañar a Matosas. Es una arboleda. Ahí se está viendo ya algo. ¿Saben de quién se trata? Yo creo, pero no. Sí, pero vamos a esperar. Muy bien. Gavas, sí, se ven unos árboles ahí, ¿ah? Pero no es Tarzán. La 2. La 2. No es Tarzán, no es Tarzán. La bloquearon. Sí. La 2, ahora sí, si la fallan. Ay. Se viene intentándola. ¿Eh? Hay que ver la chica. Puede ser también que la sepan. ¿Contra cuál equipo debuta el CSKA de Moscú en la Europa League? Esa es tuya, Maino. Chupad esa mandarina. Esa es tuya, Maino. En México. Vamos a hablar. Sépala, sépala, porque si la bloquea nos jode a todos. Ay, qué pena. ¡Ay! Sí, sí, sí. Muy bien. Es el 19 de septiembre. Y el equipo es el. Si no, después bateamos. Normal. Vamos a ver si lo puedo pronunciar bien. Verna Cesta. Porque no es ese, no es el Ajax. Es el Ludogorets de Bulgaria. Mucho gusto. Y ahora sí. Mucho gusto. Te bloquea esa 2 y venimos. Ay, qué pena. Vamos por la 10. La 10. La 10. La 10. La 10. Vamos con la 10. Le vamos a dar la Chema. La 10 dice: ¿cuánto le ganó Argentina a México el pasado 10 de septiembre? Qué barbaridad. La superpotencia. 4 a 0. Muy bien. Se abre esa 10. Llegamos a la 2. 10 se abre. Llegamos al escudo. Ok, tiene un Giovanni, Gaby y Daniel, si ustedes no saben. Siete, bueno. Giovanni, Gaby y Daniel. Yo le abriría las 11, ¿no?
No sé. Le puede estar el escudo si es un uniforme. Sí, por eso la 7. A ver, sí, rápido. Dele, dele. 7. La 7. ¿Cómo se llama el actual entrenador del Municipal Grecia? Roberto Castro. Sí, después de la salida de Luis Diego Hernández. Muy bien, se abre la 7. Paniagua estuvo dirigiendo también este partido de mitad de semana. Ok. Ahí está el escudo que andaban buscando. Ahí está. ¿Saben de quién se trata? No, pasamos. Minor y Gabas. La 5. ¿En qué minuto anotó Mohamed Salah el gol en la final de Champions? Fácil. La estábamos viendo juntos, Pablito, ese día, ¿te acordás? Fácil. Con Clencito, peinadita. A los dos. Rápido. A los dos minutos. Al minuto dos, según los datos de la UEFA oficiales, se abre la 5. Muy bien. La negra también. Esto anda, pero rápido. ¿Qué día, Mati? ¿Se abre esa 5? Sí. Ah, muy bien. Ahí está. Vamos a decirlo. Señoras y señores, redoble de tambores. Vamos a decirlo. Se van a equivocar, porque aquí, ¿eh? Podría estar sí o no. ¿Usted cree? El. Y por la figura. Se van a tirar. Podrían ser ganadores por segunda ocasión consecutiva, sí, de esta, de este rompecabezas. Algo o podrían terrible quedar eliminados. Sí. Algo Minor y Gabas. Su respuesta es. No sé cómo es, no, pero voy a decir nombre. José Rafael Fello Mesa Ivankovic. Vamos a ver qué pasa. Camiseta. Si la pantalla se, abre o no. Camiseta. Por la camiseta. No. ¿Por la camiseta no? No. No es. No, 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 no. Y quedaron. ¡Vamos, capitán! ¡Vamos para la cabina! ¡Muy bien! ¡Ay, Solita! ¡Solita! ¡Para vos! ¡Para vos! ¡Y para vos! ¡Para vos! ¡Para vos, papá! ¡Venga! ¡Sí, sí! ¡Capitán! ¡Va a temblar! ¡Va a temblar! ¡Va a temblar! Por segunda, ocasión consecutiva. ¡Qué buena! Ahí está don José Rafael, Fello Mesa, Iván Cubillo. La camiseta. Sí, pero esa camiseta de la época. Muy bien. ¿Qué les parece si aprovechan las pantallas, la cámara, donde está Chicharrones de ustedes? Chicharrón. Un saludo para doña Mayela Barrantes, una señora en Atillo 8, que está pasando una situación de salud complicada, así que pronta recuperación para ella. Un saludo para doña Mari, ahí en Migración, y para todos los nietos, tenía anotado el teléfono ahí, pero bueno, me lo sacó el ruso. Saludos a todos. Doña Mari. Tienen la cámara para cinco, ellos. 5 segundos más de cámara para Maino, por favor. Hágamele un close-up. Dale, que porque le encanta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿A quién le gusta más la cámara aquí? Ah, no, está peleado. Hay que hacer un top. Hay que hacer un top. Vamos a hacer un rank. Sí, se dan. Hay un top 3 ahí. Hay un top 3 por aquí. Ahí está el top 3. El número 1. El número 1 se llama Rodolfo Mora de Turrialba. El número 2, el señor Godín. El número 2, país. Número 2, país. Número 3. Gabas. Don Minor Solano. Y número 4, Alonso. Yo, Mainito, lo pondría. ¿De qué? Ojo. ¿Aquí? Está ahí. Está ahí. Pero Minor es el chico. Selfie. 1, 2, 3 y 4. Hasta estilo tiene para hacer. Yo no. 3 Costa Rica. No. Costó mucho conseguir la pose. Años de práctica. Pero ya se la copiaron. Vamos con esta información. Top 1, top 2, top 3. Este jueves, la Fedefútbol presentó a los miembros de la nueva comisión técnica que estará liderada por Carlos Watson. Tendrá la misión de definir quién será el nuevo seleccionador nacional en el camino a la Copa del Mundo de Qatar 2022. La comisión fue juramentada para iniciar de una vez con los trabajos correspondientes. Mientras nos preparamos, porque hoy es un jueves de muchos regalos, de muchas sorpresas, vamos a la pausa, ya volvemos. Esto es Conexión Fútbol. Y ya estamos listos porque se viene el momento regalón de la noche con... En Monje te mejoramos cualquier precio, te damos un millón de colones. Monje presenta Mayor o Menor. A Monje le tengo fe. Y aquí está esta noche con nosotros doña Rocío Valerio, desde San Rafael de Heredia. ¿Cómo está, gracias, doña Rocío? Bien, gracias. Ya nos estábamos hablando, ya nos estábamos conversando. Oiga, qué barra se tiene. Y me decía doña Rocío que es seguidora del Club Sport Herediano, que no se pierde el programa, así que tiene claro cómo es, ¿verdad? Claro que sí.
¿Lista? Lista. Menor. Ok, ya sabemos menor. Que tienen 8 estaciones. La 3, la 5 y la 8 es donde están las tiendas Monje, y ahí es donde están los premios. Doña Rocío, primera línea, ¿arriba o abajo? Arriba. Arriba, y se va con rápido. Este que es un estadio, el Allianz Arena en Alemania, menor, que es de 75.024 aficionados. Menor. El que está abajo es mayor o menor. Menor. Cordero, menor. Menor. Mayor. Anda muy segura. Menor. Ya dijo menor. Anda muy segura, no sé qué tal le irá a ir. Es menor, muy bien. Yeah. El NRG Stadium, que tiene capacidad para 72.220 personas. Vamos muy bien. Menor. Segunda, ¿arriba o abajo? Arriba. Arriba está Joseph Mora. Este jugador tiene 3.758 minutos en la MLS. El jugador que está abajo con minutos en MLS tiene mayor o menor la cantidad de minutos. Mayor. 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 Menor. ¿Segura? Mayor. Ya dijo mayor. Es segura, claro, Pero es menor, oh. Eso le dice segura. Tiene 2.782 gracias, minutos, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, participa. Ya ha fallado una, puede fallar tres. Pero ahí está no, porque aquí hay premio. Así que ya tenemos tienda Monje, y en esta tienda Monje aparecerán dos refrigeradoras. Así que si escoge bien, no va a tener problema. ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba está esta refrigeradora Mave de 7.2 pies. Y la cuota mensual, ojo, qué cuota más baja, es de 8.940 colones por una refrigeradora de 7.2 pies, es decir, es chiquitita. La que está abajo es mayor o menor en precio. Mayor. Ya dijo mayor. Y efectivamente es mayor. Está esa General Electric de 26 pies con una cuota mensual de 35.770 colones. Por lo tanto, ¿sabe qué pasó? Ya se ganó una orden de compra por 50.000 colones. Vamos a la siguiente. Cuarta, ¿arriba o abajo? Arriba. Arriba está la mascota del Mundial 2014 que se llamaba Fuleco. Abajo hay otra mascota de un mundial que es mayor o menor en años. Menor, digamos. Menor. Es decir, menor. El año es mayor o menor. No, mayor. Es la esta es la del 2014. Menor. Para que sea mayor tiene que estar el de Rusia. Es la de Qatar. Sí. Menor. Pero si no está cualquier otro, que es menor. La mascota de Qatar. Menor. La de Qatar. Menor. Es la de y abajo Qatar. Está el de... Sakumi, 2010, muy bien, es menor. Perfecto, seguimos con vida y llegamos a la quinta, que es tienda Monje. Y aquí están dos artículos diferentes. ¿Arriba o abajo? Arriba. Ojo, arriba, está esta, perdón, hidrolavadora Telstar, cuya cuota mensual es de 2.360 colones. Máquina. Está muy baja esa cuota, ¿verdad? El que está abajo tiene una cuota mensual mayor o menor. Mayor. Menor. No, mayor. Menor. Es que escogió menor. Muy bien porque mayor. Subió arriba. No, la que menor. Está abajo es mayor, muy bien. Es una cortadora de césped. Obvio. Cuya cuota mensual es de 3.650 colones. Perfecto, doña Rocío. Ya se ganó. Otra orden de compra más por 50.000 colones. Ya lleva 100.000. Solo ha fallado una vez. No puede fallar las siguientes dos, eso sí. Sexta. Fofo. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Qué brete? ¿Qué arriba está Pep Guardiola, sí. Que tiene 48 años. Arriba. Se nos durmió. Sí. Ahí está, ahora sí. Pep, con 48. ¡Que muevan el maniquí! ¡Ponele pila! El que está abajo es mayor o menor en edad. ¡Ponele play! Menor. Al holograma. Dice que es menor. Menor. ¡Ponele play! Vas en segunda. Doña Rocío era mayor. El Cholo Simeone con 49 años. Todavía no hay que fallar, eso sí, la séptima. La que viene, concentrada. A ver, no le hagan escándalo para que se pueda concentrar, doña Rocío. Doña Rocío. Séptima, doña Rocío. ¿Arriba o abajo? Arriba.
Arriba aparecerá un equipo de fútbol de Alemania que tiene 115 años de fundación. Es el Schalke 04. Menor. Aquí le pueden ayudar. Menor. El que está abajo es menor. Es malo. Ya dijo menor. Es malo. Y es menor, muy bien. Con 111 años. Es el Inter. Es el Inter de Milán. Y ahora sí, llegamos a la última. Y aquí se puede ganar otra orden de compra por 50,000 colones. Así que atenta, que se vienen Monje Viajes. Porque vos tampoco. Arriba. Arriba aparece el Monje Viajes a Baldí. Son unas aguas termales bellísimas, ¿verdad? Allá en la Fortuna. Y la cuota mensual es 2,650 colones. Abajo hay otro Monje Viajes, mayor, que es dentro del país también. Mayor. Menor. Nuestro país, qué maravilloso. Mayor. Es dentro del país también. Menor. Mayor o menor. Mayor. Mayor. No seas malo, Alonso. ¿Qué, ¿qué dicen ustedes? Mayor. 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 Solís dice que es menor. Es menor. Sí, pero Solís. Mayor. Mayor. Los demás dicen que es mayor. ¿Qué dice doña Rocío? Mayor. Hágame caso, Rocío. Oiga lo que le está diciendo Solís. Rocío, mayor. Cámbielo suave, mayor. Cámbielo, Rocío. ¿Segura, sí o no? Solís. Cámbielo. Solís, ¿mayor o menor? Sí. Solís mayor. Le dice menor. Que le da el menor. Si no, Solís le da la plata. Sí, ahí está, vamos. Menor. La llevo así. O usted se queda con ese. Mayor. Mayor, mayor, mayor. Mayor. ¿Segura? Le hizo caso mayor. Al esposo, ¿eh? Pablo. Viene Pablo, con su esposo. No malo. Ayúdala también. Menor. Mayor, mayor. Ya le estoy diciendo, segura. Playa de Doñana. Hágame caso. Asegura, segura fue al banco ayer. Ya le estoy diciendo, ¿está segura? Si está segura es porque es el lugar. Mayor. Entonces es menor. Mayor. Menor. Playa de Doñana, mayor. Mayor. Es menor. Doña Rocío tiene que decidir ahora es sí. Es mayor menor. O menor. Menor. Pero no, sí, yo creo que es menor. Hágame caso. Yo creo que es mayor. Yo no sé, la verdad. Segura. Mayor. Asegura lo llevo. Última respuesta. Sí, segura, sí o no. No. Menor. Mayor, mayor. Tiene que decir en tres. Mayor que yo. Menor. Dos. Qué malo que sos, Pablo. Ahí es está menor. Su esposo, ya le está haciendo señas. Tres, dos, uno. Menor. Y cambió de último momento, doña Rocío. Ay. No me diga. Se fue la finta, era abrámoslo. Mayor. ¡El menor! ¡Muy bien! Yeah. Es un viaje a Río Celeste, cuya cuota mensual, vea qué barata, 1925 colones menor. De último momento, significa que ¿sabe cuánto se acaba de ganar? Una orden de compra en tienda Monje por 150 mil colones. Yeah. Doña Rocío, felicitaciones. Muchas gracias a usted. Gracias. Ahorita viene para que salude, ¿está bien? Okay, a todos bien. Los que quiera saludar. Okay. Mientras vamos con Joa Linares. Así es, Pablo, aquí estoy yo, porque les tengo información, pero importantísima, porque vean, a partir de mañana viernes y durante el fin de semana, regresa el quiebratón de los precios de Monje. 72 horas de promociones y descuentos de hasta un 60%. Oigan ustedes, un 60%, ¿en qué? En pantallas, en celulares, en refris, en cocinas, en lavadoras, electrodomésticos o lo que sea, lo que sea. Todo lo que usted necesita con grandes descuentos. Además, aplica para compras tanto al contado o a crédito con su Fleximonje. Y en Monje queremos aprovechar el mes de la patria para darle las gracias a Costa Rica. ¿Por qué? Porque gracias a usted que siempre compra en Monje es que podemos realizar buenas acciones de Monje, beneficiando a más de 1,000 becados de la Fundación Monje y a cientos de familias donándoles electrodomésticos, camas y colchones. Gracias Costa Rica, por eso, a Costa Rica, que tengo fe. Ahora sí, qué chido, ¿verdad? Me qué gustó. Bueno eso. No, y me gustó lo de eso, ayudar a esa fundación. Sí, muy bien. Porque ayuda a otros lugares, uno va y compra lo que necesita. Y aprovechando el quebratón, le voy a regalar una cocina a mi compañera Gabriela Jiménez. Debería regalarle más que eso. Gabriela, ¿por qué esos ojos? Sí, sí, no, porque... Uno le brinda. ¿Demostrarle que sí cocinas? Es que no quiero darle el gusto. ¿No quiero darle gusto? Unos ñoquis. No cualquiera come a mi casa. Eso me gustó. Más con Pablo, bueno, porque eso me llegó al corazón. Vamos, Pablo. Gracias, Joa. Vamos con el segundo participante y ya está acá con nosotros. Se llama Paolo. Viene desde Desamparados y dice que viene listo para ganar. Igual que como hizo. Sí,
la concursante anterior, ¿verdad? Esperando que todo salga bien. Vamos a ver, ¿cómo va todo? ¿Aficionado a qué equipo? La Liga. El Manudo. 100%. Preparado para ganar, a ver. Listo. Vamos a ver qué tal le va. Ya sabe cuál es la mecánica, arriba o abajo, mayor o menor, primera línea. Abajo. Abajo. Abajo está un estadio, que es el Estadio Daluz, que tiene capacidad para 65,647 espectadores. El estadio que está arriba es mayor o menor en capacidad. Mayor. Mayor. Menor. 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 Ay, se lo dije, era menor. El menor. Está el estadio Johan Cruyff Arena. 54,990 espectadores. Pero no importa, no importa, esa es la primera, todavía tiene chance. Empezamos ahí un poco complicados, pero vamos a ir mejorando. Segunda, ¿arriba o abajo? Arriba. Son jugadores en MLS, yo creo que escogió muy bien. Está Kendall Waston, 11,932 minutos en MLS. El que está abajo es mayor o menor. Menor. Menor, ¿qué decís en el país? En minutos menor. Menor. Y quien está abajo ya dijo que es menor y aparece... Alan Cruz. Muy bien, Denis Castillo, que apenas tiene 366 minutos, es menor. Ya vamos bien y llegamos a la primera tienda Monje. Y aquí estará el primer premio. Son dos cocinas. Tiene que escoger bien también para que no se le complique. Son dos cocinas, así que escuche características y demás cuando le explico. ¿Arriba o abajo? Arriba. Es una cocina de gas... Whirlpool, y la cuota mensual es de 6,310 colones. Vea qué barata. Mayor. Esa cuota mensual. Para una cocina de gas. La cocina que está abajo es mayor o menor en precio. Mayor. 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 Grande, mayor. Está fácil. Vamos, mayor. Eléctrica. ¿Está seguro? ¿Sabe de cocinas? Eso es lo que pienso. Más o menos. Es que la que está abajo es... No es de gas, es eléctrica y es precisamente mayor. Una cocina vitrocerámica Frigidaire con una cuota mensual de 22,090 colones. Significa que ya se ganó la primera orden de compra por 50,000 colones. Vamos bien. Escogió muy bien la de arriba. Perfecto. Vamos, ¿arriba o abajo? Arriba. Arriba. Está el Mundial de Estados Unidos 94. Complicado, está muy en el medio, ¿eh? Mayor. El que está abajo es un mundial mayor o menor a ese. Mayor, mayor. Menor. Mayor. Menor. Mayor. Es Chile, menor. Es Alemania 2006. Mayor. España 82. Mayor. 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 Ya dijo que es mayor, ¿verdad? Y es mayor, muy bien. Corea-Japón 2002. Yeah. Perfecto. Seguimos con vida y llegamos a la quinta, que es Tienda Monje. Y aquí está otro premio y son dos pantallas. Qué bueno. Uy, qué bueno. Dos pantallas y las dos son de la misma marca. Westinghouse. ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo escogió usted la pantalla de 65 pulgadas, cuya cuota mensual es 24,200 colones. Ay, menor. La pantalla que está arriba es menor. ¿Es mayor o menor en el precio mensual? Menor, menor, menor. Menor. Esta es de 65 pulgadas. La otra es de 5, es menor. La otra es de 52, menor. Menor. De 32. Mayor. De 14. ¿Mayor o menor? Menor. 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 Paolo dice que es menor. Claro. Y es menor, muy bien, 32 pulgadas y la cuota mensual, oiga, qué barato. Esa pantalla de 32 pulgadas, una cuota mensual 5,050 colones. Muy bien, es decir, va perfecto, solo ha fallado una, es decir, no puede fallar estas dos. Listo. Séptima, ¿arriba o abajo? Seguimos arriba. Arriba aparecerá el Sevilla, que tiene... Ah, no, 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 perdón, ya me adelanté. Ya la otra le hice una ayuda grandísima. Aquí aparece Roberto Firmino, que tiene 50 goles en Premier League. El que está abajo tiene más o menos goles en Premier League, mayor o menor. Más.
Más. Mayor. Mayor. Menor. Mayor. Mayor. Menor. Zlatan, mayor. Mayor o menor. La cantidad de goles. Titi. Paolo. Menor. Mayor. Alexis Sánchez. Dice que es mayor y aparece. Es Rashford. Ay, menor, Aubameyang con 35 goles en Premier. Auba. Por dicha le hice una ayudita ahí en la séptima. Escopiense bien cuál es el serio abajo, ¿verdad? Abajo. Lleva dos fallos, no puede fallar esta porque si falla esta no llegamos a la octava. Escoja abajo. Vamos abajo. Sí, claro. Ok, abajo está el Olympique de Lyon que tiene 69 años de fundación. El que está arriba es mayor o menor. Es el Sevilla. Mayor. ¿Quién es más? Tío. Pero no sé, ¿es mayor o menor? Mayor. El Sevilla, hombre. Sevilla, es mayor. Por todos los años. Cuidado, ¿verdad? Cuidado, se va a resbalado. ¿Es mayor o menor? Porque puede ser que yo haya dicho una trampa. Es el Sevilla, es mayor. Es el Sevilla, es mayor. Háganos caso. Vamos a hacerle caso, vamos con mayor. No, menor era. Menor. Muy bien, el mayor. 123 años de fundación, lo que significa que llegamos a la última tienda Monje y aquí se puede con esos 50 mil más. Vamos. Vamos arriba. Monje Viajes, ahí aquí. Arriba. Dice que es un monje viaje a Panamá, cuya cuota mensual es de 30.100 colones. Fuera de nuestro país. Monje Viajes a Panamá. Le cuento que, como dice con doña Rocío antes, el que está abajo es otro Monje Viajes fuera de Costa Rica. ¿Es mayor o menor? Genia. Menor. Mayor. Menor. Mayor. Menor. Este es a Panamá. Abajo hay otro. Es a China, es mayor. Genia. ¿Mayor o menor, Paolo? Es mayor. Mayor. Menor. Menor. Es mayor. No. Ay. Seguro. Mayor. Hágame caso. Parafo. Totalmente seguro. Mayor. No cambia. Hágame caso. Mayor. Lo hablamos ahora. Hágame caso. Mayor. Menor. Uy. Hágame caso. Hágame caso, la última. Dígale fe. Ahora lo conversamos. Dígale fe a Minor. Acuérdese de mí, es mayor. Acuérdese de mí, es menor. Es mayor. El de abajo usted dice que es mayor o menor de esos 30.100 colones. Paolo, mayor. Menor. Cámbiala, mayor. Pobre Paolo, está ese. ¿Qué? ¿Mayor o menor, Paolo? Confíe. Mayor. Hazle caso a mi hermano, mayor. Ah, mi hermano, pero no a mayor. El hermano le acaba de decir que cambie. Sí, no. Ok, va de nuevo, seguro. Si no, él paga. Mayor. ¿Seguro? No, es menor. Es menor. Mayor. Acuérdese de mí. Hágame caso. Es menor. Mira que el hermano está grande. Es menor. El hermano está grande. Ya tiene que decir si le hace caso a su hermano o a su intuición. Mayor. ¿Qué dice? Menor. Su intuición le dijo primero que menor. Bueno, está bien, vamos con menor. Su hermano es mayor. Voy a hacer caso en mi interior con menor. ¡Mayor! ¡Mayor! ¡Paolo! Ya decidido, ¿verdad? Menor, listo. ¡Paolo, no! Paolo ya se decidió, entonces es menor, muy bien, 29.100 colones, un Monje Viajes a Chile, lo que significa que se acaba de ganar una orden de compra por 150.000 colones en tiendas Monje. Felicitación, hay que hacer caso de intuición, perfecto, si quiere pasa, y que pase también doña Rocío, los dos felices ganadores. Aquí están. Giovanni me subo al Titanic. ¿Por qué? Estaba bien. Muy bien. Aquí están. ¿Dónde me meto? Aquí. ¿Sí? Muy bien. Saludos Para mi familia allá en San Ramón, que me están viendo. Y a todos los... Ah, pero los es de San Ramón usted. Mis papás viven en San Ramón. Ah, ok. Pero ellos, usted vive aquí en Desamparados. En Desamparados, sí. Ellos están ahorita ahí viendo el programa. Mi hermano en Heredia. Y a los que me conocen. Ah, muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Y allá está doña Rocío, que también ya. Para ya. Mi mamá, que me está viendo, y para mi amiga María Elena y Ana. Muy ya bien. No le veo nervioso. Anita, ¿sí? No. Ya no. Se bueno, fueron regalados, nos encanta. Y a Monje también, le encanta que usted se vaya regalado en este mayor o menos. Video selfies esta noche.
Me llamo Nicolás Medina. Saludo a Gabas y a todos que están ahí. ¡Adiós! Conexión Fútbol, me llamo Alonso. Quiero mandarle un saludo a Pablo Gabas, a Alonso Solís, a Diego País y a todos los de allá. Soy liguista de corazón. Hola, buenas noches. Yo soy de Sarchile. Quiero mandar un saludo a mis papás, a mis hermanos, a mis abuelos. Y le quiero mandar un saludo a Gaby, a Gabas. Y soy Liguis. Soy sapricista de corazón. Chao. Buenas noches, que ya va Alison. Un saludo para mi papá, para mi mamá, para mis abuelos. Y un saludo para Gabas, para Gaby y Alonso Solís. Soy liguista de corazón. Buenas noches, Conexión Fútbol. Me llamo Ian Sánchez. Vivo en San Vito. Conexión Fútbol, mi nombre es Cristo. Hola, Conexión Fútbol, yo me llamo Sofía. Le quiero mandar un saludo a Pablo Guzmán, a Pablo Gavas, a Gaby, a Rodolfo y a Daniel. Yo le quiero un saludo a Gaby Jiménez, a Pablo Gavas, a País y a Pablo. Chao. Hola, Conexión Fútbol. Soy sancarleño de corazón. Vivo en San Carlos. Y viva San Carlos. Un saludo para Gaby y para Rodolfo. Muchísimas gracias, nos encantan ese montón de saludos. Un aplauso para ustedes que se toman su tiempo que siempre nos mandan esos mensajes. Bien. Gracias, de verdad, de parte de todos los del equipo de Conexión. Todos, muchas gracias. Le encanta la cámara. ¿Cómo le gusta la cámara? Muy bien. Y yo les quiero recordar algo. Este próximo domingo 15 de septiembre se celebra la independencia de nuestro país. Otro año más de independencia. Vamos a festejar todos, pero además usted puede hacerse millonario este próximo 15 de septiembre porque se juega el sorteo extraordinario de la Junta de Protección Social de la Independencia, que tiene un premio mayor de 250 millones de colones. Venga. Un segundo premio de 60 millones de colones y un tercer premio de 25 millones de colones. Además del acumulado, este domingo, si no ha comprado todavía lotería para el domingo, todavía tiene tiempo, mañana viernes, el sábado y el propio domingo, a buscar el numerito que quizás lo haga millonario. Qué montón de millones se van a repartir en esta lotería extraordinaria de la independencia. Pero eso no es todo. En la Junta están regalando millones de una manera tan grande que mañana es 13 de septiembre, mañana viernes, se juegan los chances. Y en los chances todavía está el acumulado. ¿Y el acumulado saben de cuánto es? 1.300 millones de colones. ¿Y sabe cuántas bolitas quedan? 19. ¡No! ¡18! ¡18! ¡Ay! Cada vez menos, señoras y señores. 18 bolitas nada más. Mañana se acaba. ¿Usted se imagina que mañana salga ese acumulado? Mañana me lo voy a pegar. 8-5, ya lo tengo. El 13, te lo digo, el 13. El 8-5. Mañana todo el mundo va a tener que ir a comprar chances porque ese acumulado está buenísimo y la lotería del domingo ni qué decir. Ya sabe, este fin de semana más de uno podría hacerse millonario. Los invito. La invitación para que vayan a comprar. Sí, ya tengo. Vamos a la pausa. Mientras nos ponemos de acuerdo, a ver, si me dice el número, yo le digo el que yo voy a comprar mañana. 21, yo tengo el 21. Yo el 22. ¿En serio? Sí, vamos a la pausa, ya volvemos. Oh. Retreté, 25 aniversario. Tomate frescos, aproveche. Tomates vemos, tratamiento no sabemos. ¡Ajá! Mamalucha, ¿qué haces aquí? Evito que sigas engañando gente, don Podrido. ¡Que no te engañen! En Palí Maxi Palí, calidad garantizada siempre. Palí Maxi Palí, precio bajo siempre. Es un hecho, una de cada dos mujeres tiene manchas en el rostro. La edad, el embarazo y el exceso de sol tienen un lado negativo.
Hoy Cicatricure presenta su última innovación, Cicatricure Antimanchas. Su innovadora fórmula fusiona dos de los ingredientes más recomendados por dermatólogos, que te ayudarán a recuperar el tono uniforme de tu piel. Reduce las manchas existentes y detiene el ciclo de aparición de nuevas. Resultados en tan solo 4 semanas. Nueva Cicatricure Antimanchas. ¡Te lo mereces! Cicatricure Beauty Care. Este mes por solo $9,999. Lo hicimos pensando en vos. Cicatricure. Esta noche en Informe 11, a las 9, los mitos ticos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar la caída del cabello es utilizar semillas de ciprés. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Y conozca a Charlie, el baterista de la chancleta. Ya lo sabe, 9 de la noche, Informe 11, pone el 11. Tío Nacho, se sigue recomendando de pelo en pelo. Yo tenía el pelo seco, sin brillo y con muchísimo frizz y era imposible de manejar. Probé de todo. Mi hermana me dijo que use Tío Nacho. Tío Nacho Ultra Hidratante, con jalea real y la infinita hidratación del coco orgánico. Nutre tu pelo desde la raíz. No sabía que con Tío Nacho podía tener el pelo así. Lo siento suave, con brillo y sin hacer nada extra. Tío Nacho, resultados de pelo en pelo. ¡Te lo mereces! Tío Nacho Shampoo. Este mes por solo $4,800 cada uno. Lo hicimos pensando en vos. Tío Nacho. Es un hecho. Una de cada dos mujeres tiene manchas en el rostro. La edad, el embarazo y el exceso de sol tienen un lado negativo. Hoy Cicatricure presenta su última innovación, Cicatricure Antimanchas. Su innovadora fórmula fusiona dos de los ingredientes más recomendados por dermatólogos, que te ayudarán a recuperar el tono uniforme de tu piel. Reduce las manchas existentes y detiene el ciclo de aparición de nuevas. Resultados en tan solo 4 semanas. Nueva Cicatricure Antimanchas. ¡Te lo mereces! Cicatricure Contorno de Ojos Blur and Filler. Este mes por solo $5,999. Lo hicimos pensando en vos. Cicatricure. Tu piel necesita un cuidado especial. El nuevo Asepsia Bicarbonato te ayuda a combatir el exceso de grasa, espinillas y puntos negros. Su innovadora fórmula que combina bicarbonato de sodio con la máxima concentración de ácido salicílico, convirtiéndose en tu mejor arma para combatir imperfecciones, ya que limpia inmediatamente tus poros a profundidad, exfolia suavemente y matifica al instante. Además, ayuda a prevenir que te salgan más. El nuevo Asepsia Bicarbonato es limpieza profunda. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en vivo a través de... Es que estábamos aquí comentando también... Ya, ya está. Que ya camino. El otro año es papá. Ya no, ya va de camino. ¡Bien! Bien. ¡Felicidades! Lo que nos encantó fue el nombre. ¿Cuántos meses lo oído? Es un nombre bonito, algo diferente como para que... ¿Cuántos meses lo usó? Lío Cristiano. Lío Cristiano. ¿Qué pasó? Lío Cristiano Solís Soto. Cristiano, sí. Muy digo, bien. Cristiano Messi Solís Soto. Mal polísimo. De Madeira. No, no digo nada. No. Ya, mejor sí, ya. Sí. Ok, pasemos mejor yo página. Les cuento una cosa. Ya están en el mercado la nueva serie de celulares LG. La K y la Q. Es más, ya usted puede ir a buscar el K40 que tiene 2 cámaras. Y el K50 tiene 3 cámaras, ambos con una memoria interna de 32 gigabytes. Pero por si fuera poco, el Q60 tiene 4 cámaras y una memoria interna de 64 gigabytes. Pero además, la posibilidad de que usted en su teléfono celular, cuando va a tomar la foto, capture el momento exacto porque tiene enfoque automático, enfoque rápido, así que no tiene que gastar tiempo tratando de enfocar esa imagen que quiere tener. Pero además de eso, el estándar militar que está sellado ahí, que tiene el teléfono, le asegura una durabilidad mayor que la de cualquier otro teléfono celular. Así que
Si anda buscando celular y necesita cambiar el suyo, vaya y observe esta nueva serie K y Q de LG a prueba de aventuras. No se va a arrepentir y va a estar seguro usted que va a tener un celular para toda la vida en su mano y de esos de calidad. Para toda la vida. Espectacular. Ya los voy a ver y esas cámaras son sencillamente, no hay comparación, ya lo sabe LG. Vamos con más. Al volante del Deportivo Saprissa, Mariano Torres, le restan solamente 2 semanas para recuperarse de su lesión. Torres sufre un desgarro de segundo grado en su pantorrilla izquierda y ya suma 5 semanas de baja. Además, los futbolistas afectados por la salmonela estarán recuperados al 100% entre 1 y 2 semanas. Giovanni Linares, estamos listos con los penalitos. Totalmente. ¿Usted nos cuenta de qué se trata? Totalmente, esto? Ok. Tenemos 2 equipos, voy para allá. 2 equipos, por favor, si se pueden subir a la tarimita. Y hacemos como cuando a carreras de estafeta, ¿se acuerda? Y de relevos. Entonces, viene uno, tira. Papá, la bola tiene que quedar dentro del marco. Porque si por alguna razón sale, no vale el tiro. Correcto. Y eso es lo que quiero que vean. Ustedes no se tiran hasta que el compañero llegue aquí. Okay. Y les haga así, okay. Es que van. Y voy a estar muy pendiente de eso. Todo muy bonito, todo muy bonito, vamos. Pero quiero ver qué pasa. Okay. Okay. Yo voy a estar detrás de eso para ver qué se pasa. Muy bien, todo muy lindo, ¿les gustó? Dos minutos son los que tenemos e iniciamos. 3, 2, 1. Vamos a ver cuánto hacen en 2 minutos. Después tienen un repechaje, como dice Pablo, de 1 minuto. Bien, ahí. El centro la metida. Por favor, si nos pueden venir a ayudar a recoger bolas. Ahí. No, aquí no, aquí no, cierto, aquí no hace falta. Ninguna dentro hasta el momento. Una. Esa es su madre. Eso es. Me gusta. Están haciendo caso. No, andamos, pero bien. Sí, sí. Minor, no se puede tirar antes. Sí. Perdón. Perdón, no me lo conozco. 2, 3, adentro. Ah, bueno. Dale, palo. Nos echamos una. Oiga, pero están pero como en cámara lenta. Sí, hoy, ¿verdad? Están, hoy están, sí. Este equipo está como en cámara lenta. Ah, se salió. ¿Se salió? No sé, me parece que... ¿Qué? Falta como dinámica el partido. Pero, Pablito, venimos falta también movimiento. A correr acá. Sí. Sí, tiene que correr un poquito más hasta que llegue ahí. Hoy en las historias no subiste ningún ejercicio. Ya, está agarrando más ritmo. Hoy en las historias... Maino, la próxima vez que salga antes no vale un tiro. No vale el tiro de Maynard si vuelvo a salir antes. Ah, ya. Dale suave, país. No, pero le quería pegar a esa. Ahí tenemos. Dale, ahí, al centro. Ahí esto, está. Esto parece un partido de primera. ¿Sí no es? Lento. ¡Oh! ¡Bien! De primera, de dónde? Ay, ¿de aquí? Dale, país. De primera, pero de aquí. Uno, sí, llegaron bien, siete bien, personas, bien. Dicen. Dale. El reporte de la UNAFUT. ¿Cómo? Siete aficionados, un reporte de la UNAFUT. Un partido de primera, llegaron siete aficionados. Dale. Bien. 7 aficionados. Qué feo jugar así. Detrás de la línea, país. Dale, dale. Como esa, muy bien. Casi. Venga. Viene para afuera. Palo. Y les quedan solo 17 segundos. Dale. Esa, muy bien, Minor, bien. Les quedan 12 segundos. Bien, esa. Ay, no entró. Sale, no, dale. 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 Daniel anda fatal hoy. Y tiempo. Muy bien. Te estoy viendo, me querías pegar. Acá, ¿verdad? Te voy a pegar acá. Ah, te estoy viendo, me querías pegar. Ok, vamos contando. 3, 5, vamos a hacer 8, una, 10, 12, 2, 10. 3, 4. Una esto papita, no vale. Ey, una 5 sí, y 6. Nos aseguremos de que vayan bien todos los que hagamos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y 18, bueno, tampoco se notó mal. No, al final para recuperaron. Nada. Para nada. Yo creo que lo máximo han sido más de 20, me parece. Creo, ¿verdad? Que sí. Un poquito más. Creo de que 20. Por ahí andan. Qué lindo. Uy. Está. Uy. Okay. Bien. Segundo equipo listo. Este preparado. Equipo. Este equipo está conformado por Gabriela, Solís y Gabas. Ok. Separar un poquito. Uno fino. Ok, listos, entonces. Sí. Gabriela, Solís y Gabas. Así es. Solís empieza ahí, no importa, o tienen que venir aquí. No, aquí empezó él. Aquí empezó él. Gabi arranca acá abajo, ¿no? Porque... Sí, empezó por acá y ellos empezaron. No importa, no importa. No, sí, no Solís, importa. Vamos, empezamos. Listos. 3, 2, 1 y arranca. Hasta que llegue ahí. Dale. Eso.
Buena, Pablito. Viene. Rodolfo, hasta que llegue ahí. Son cuatro, ¿eh? Son cuatro. Son cuatro, sí. Rodolfo también está ahí. Rodolfo, hasta que llegue y le den la mano. Muy bien. Está lento, eso sí. Vamos, vamos, Gaby. Bien, Gaby, ahí, muy bien. Pero salió. Salió. Esa de Rodolfo se ve buena. Muy bien, bien, adentro. No, la... Es que no es tan fácil. Para la gente nada. Cree, pero es que hay un. Ahí hay un. ¿Qué? Un tubito aquí al fondo que pega y rebota. Exactamente. Y saca la bola. Muy bien, ahí vamos bien, yo creo. ¿Cuándo llevamos? Minuto 11. Sí. Esa ya está bien colocadita. Ya llevan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por el momento. ¿Por qué? ¿Sabes? Pues... Bien, ¿no? Hasta que lleguen allá, por favor. Ay, se le salió. Ok. Bueno, Mariachi, bien, bien, bien. Eso. Ay. Ok. Muy bien. Ahí viene. Viene de carambola, sí. Pero nada. Y sí. Casi va a entrar. No, quedó muy lejos, Gaby. Les quedan 37 segundos. Bien. Esa está buena. Uy. Sacó una más bien. Ese se quedó adentro. Salió, salió también. También. Metámoslas, metámoslas. 28 segundos. Sí. Ojo, tiene que tocar aquí. Tiene que tocar aquí. Tiene que tocar arriba. Esa no entró. Sí, sí entró al final. Tócalo. Hasta que estén arriba. ¿Qué? Está bien, está les bien. Quedan 9 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Las chelas dos, papá. Sí, una, sí olio, una. Eso sí olió. Voy a quitar las que no pueden estar estorbando. Muy bien. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Dos abajo, dos menos. Muy bien, 16 a 18. Está parejo. Les queda un minuto todavía cada equipo. Queda el repechaje. Venga, gringo. Dale, gringo. Venga, gringo. Y aquí nos están pidiendo un refuerzo, sí, para que sean 4 contra 4. Sí. Está bien. Sí. Venga, gringo. Va a venir el gringo entonces. Y no, venga, gringo. No queremos silosías, no queremos silosías de parte del ruso. Vaya, okay. Gringo, vaya. Vamos, dale, gringo. Bien, gringo. Gringo, gringo. Dale, dale. Enfócamelo al gringo, enfócamelo al gringo. Enfócamelo al gringo, dale, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! Uy, es dificilísimo de convencer. Me gusta la cámara, ¿cómo lo ves? ¿Qué estamos haciendo, Rodolfo? Estás acomodando las cosas. Rodolfo, no tenemos todo el día aquí para eso. Listos, un minuto. Vamos, vamos, a ver. Un minuto de tiempo. Vamos, gringo. Vamos, gringo. A la cuenta de 3, 2, vamos, 2 arriba. 1, tiempo. Dale. Ok, recuerde que un minuto. Tienen vamos, que rápido, bajar rápido, hasta que toque la mano. Dale, eso es. ¡Dale, gringo! Como te gusta, ¿eh? No bajen antes. Vea, si bajan antes, de verdad no va a valer la bola. Sí, antes estaba así. A ver cómo sale, boludo. Sí, sí, lo están haciendo bien. ¿Qué tal? El enano gula gula ahí atrás. Viene, gringo, viene. No les ha servido. Muy duro, gringo, le está dando. Tienen que tocarse, Mario, no puede salir antes. Esa va a estar bien. Dale, dale, boludo, dale. Ahí, tocadita, mano. Bien, gringo, quedan 24 bien, segundos. Dani, buena, esa. Bien, gringo, bien afuera. Pablo, póngase vivo porque ni siquiera están llegando ahí. Voy. Ok, vamos a ver. Ni vamos a ver, yo voy a fiscalizar ahí. Ahí está, vea, ahora ese sí. Está bien, sí. ¡Ay! ¿Pero qué pasa que muy allá? Duro. 8 segundos. Dale, gringo, dale. 7, 6, 5, bien, gringo. 4, tire, tire. 2, 1, tiempo. No, no, país. Dale, país, dale, papá. Tiempo. ¿Qué? Tiempo. ¿Qué va a hacer? Tiempo. ¡Eh! Eso quería pegarme a Gepetto. Vamos a contar. Vamos a contar. Eso. Uno. Y dos. Dos. Tenemos que meter 7. 3, voy. 4. 5, 6 y 7. No. Hay que pedir bar. No. Yo no vi. Ey, tenían 18 y ahora 7, 25. Ey, 25. Me limpia la voluntad. 25. Ok. ¿Y ahora qué? Ahora se va a hacer el vacilón. Listos, 25.
Anda arriba, Gaby. Pues yo empiezo. Para, para. Arranca rápidamente, vamos a ver un minuto, acomodándose aquí. Alonso. Ahí está acomodándose. Alonso. Lo que queda es un minuto nada más. Arrancan. Listos. Y vamos a seguir necios con el intercambio. 3, 2, 1, vamos. Dale, dale. Hasta que dé la mano ahí arriba. De la mano. Dale, Alonso. Bien. Bien, buen toque ese. Rodolfo, no se tire antes. Retire, no se tire antes, Rodo. Tira la mano. La mano, la mano. Bien, así, muy bien. Así está bien. Así está muy bien. ¿Ah? No, está bien, ahí vamos bien. Estamos bien. Les quedan 30 segundos. Como en el fútbol nacional, eras igual, igual. Igual que en el fútbol nacional, lloró. ¡Ey, ey, ey, ey! Eso no vale. Hasta que llega aquí. Por eso. No, 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 no. Ellos no lo hicieron. Sigue. Sigue. Dese la manita. La mano, la mano, la mano. Venga, venga. La mano, Solís. Es ahí donde tienen que ponerle candela. Vamos, Rodo, se está tirando antes. Es la última que le digo. Y tiempo. Vale más que no entró. Tiempo. Vale más que no entró. Ok. Recordemos 16 tenían. 16, sí. Tenían. 17, 18, 19, 20. Iba a quedar empatado esto. 21, 22, 23, 24 y 25, efectivamente, ya quedó empate. Vamos. 25-25. 25-25, empate. Vamos de la forma más seria posible. Vamos a desempatar esto porque son las 8:58 de la noche. Vamos a desempatar. Capitanes. Me da la, me da la. Sí, dale, para acá. Ahí viene Diego, viene Diego. Me da la revancha. Uy, que yo quiero la revancha. Quiero esto y ahorita quiero esto y ahorita me encanta, me encanta. Y le pregunto un paso allá. Vamos. Un Faitelson de anda. Faitelson de anda ahorita, señor. Me están diciendo aquí cosas. Cosas duras. Cosas duras y son cosas duras de Minor. Minor. ¿Qué pasó? Minor, no, Solano, de Minor. Tengo que decirlo aquí. No, cámara, serio y dolido. Robó. No lo creo. Minor Solano sacó un balón del sí, ¡oh, claro que sí! Rodolfo nos sacó, claro que sí. Rodolfo nos sacó una. No valía. Sí. No valía. La igual no valía. Rodolfo nos sacó una. Solo porque en la discusión. Anda, porque anda con la suelta del cero y te juega. Hoy no se vale. Se cree la saqué porque Rodolfo nos sacó una. No, ya ganamos. Sí, la saqué porque nos sacó una. No, ganamos, ganamos. Igual no valía. Traiga la cuenta. La regla. Traiga la cuenta, cero. No valía. Si todos hablan al mismo tiempo, es imposible. Ok, voy a dar un paso adelante para lograr yo con... Gabo, la sacó porque él nos sacó una. Nos sacó una. Fue muy feo. Nos sacó y hay una. Niños viéndonos ay, en la casa. Yo puedo decir estamos en paz, pero hay Gabo niños viéndonos antes. En casa. Señores, lo lamento mucho. Sí, no. Sí, hay gente que manda aquí. Gabo se tiró que antes. Dice que la única toma que tienen es la toma donde el señor... ¡Saludemos! ¡Dale! ¡Ah! ¡Bien! Muchas gracias. Si no me pongo esa cara de víctima. Bien, equipo, gracias. Gracias. Viene para acá. Doña Mari, Dani Brenes, Avi Brenes y Vivi Brenes, los nietos. Andrea Monge y Ian Jiménez de Tejar del Huarco. Voy yo. Feliz cumpleaños a Teresa Rivera, amiga de mi mamá, que la haya pasado muy lindo. Buenas noches, hasta luego. Hasta mañana. Muchas gracias. Dios quiere. Yo quería...